Bienvenidos a todos los televidentes a un nuevo capítulo de nuestro programa Ciudad Bienestar. Hoy estaremos hablando de todos los componentes que hacen parte de la estrategia dentro de la política pública de salud colectiva. Uno de esos procesos que se adelantan en distintos sectores de la ciudad son las mesas territoriales. Estuvimos en la Comuna 3, donde acompañamos a todas las personas que hacen parte de este territorio para escuchar sus necesidades y de esta manera, desde la institución, generar lazos de diálogo que permitan generar nuevas soluciones para estas personas. Miremos lo que hemos preparado para el día de hoy. Parte de la salud es que creemos una sociedad más justa y más equilibrada, con menos desigualdades que las que hoy tenemos. Hoy desde la Secretaría de Salud tuvimos una reunión muy productiva con la Comuna 3, una reunión que nos permitió conocer primero cuáles son sus necesidades. Necesidades frente a temas de seguridad vial, temas de seguridad, violencia de género, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y una serie de elementos que afectan a la salud. Es importante estar en el campo porque identificamos los problemas, sabemos las necesidades puntuales y no estamos yendo a oficinas porque en este momento es imposible un acercamiento hacia allá. Entonces, en campo, como lo estamos haciendo ahora, es muy importante para nosotros porque podemos expresarnos directamente, sobre todo con los funcionarios que nos visitan en el día de hoy. Tenemos problemas con medio ambiente, tenemos problemas con las basuras, tenemos problemas con la infraestructura, la iluminación, la calidad de servicios públicos, tenemos problemas con la inseguridad. Primero que todo quiero agradecerle a las entidades que hicieron parte de esta mesa territorial, ya que pudimos llegar a unos acuerdos y esperamos y aspiramos que se cumplan tal como se nos ha prometido, ¿no? Pues lo importante de esto es que están recogiendo las necesidades de todos, de todas los compañeros presidentes de la Comuna 3, y sé que con una buena voluntad y el señor alcalde nos va a colaborar en nuestro requerimiento. La salud como un derecho tiene que ser definitivamente tratada a través de un abordaje integral. Por eso, después de esta escucha, hicimos unos planteamientos, concretamos compromisos, y esos compromisos se van a verificar dentro de 6 meses para saber cuáles han sido sus resultados. Desde el sector salud, mejorar coberturas de vacunación, mejorar también la salud mental, fortalecer campañas intensificadas que sensibilicen frente al buen uso de todo lo que tiene que ver con los recursos públicos de salud y, por supuesto, mejorar también todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud a través de la entrega del Hospital 1D de Santa Mónica, una infraestructura de 26 mil millones de pesos que ya ha sido entregada a la S. Pasto Salud. La gente se acerca a las entidades, se acerca a nosotros como junta directiva a plasmarnos sus necesidades, ¿no? Que en veces son pequeñas o por miedo, o de pronto porque las entidades quedan lejos, o porque de pronto les da miedo dirigirse a la demás gente, así donde hay más público. Entonces nosotros, pues nuestra función es recoger todas esas necesidades y plasmarlas ante estos escenarios, ¿no? Que son los que se acoplan para exponer nuestras necesidades. Básicamente se ha cumplido un objetivo de la interacción entre la institucionalidad y la comunidad en torno a unas problemáticas priorizadas que favorecen su resolución, y de alguna manera el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta institucional para que esté al nivel de lo que las comunidades en un momento dado necesitan. Hoy necesitamos trabajar en bloque, articuladamente, para conseguir salud. Salud pública no son hospitales, no son ambulancias. Eso atiende enfermedades. Lo que buscamos es rutas de atención integral en salud, mejoramiento de las capacidades en prestación de servicios y mejoramiento de las condiciones de salud pública para que así todos tengamos un mejor vivir.
Pues pasamos a otra temática que se aborda desde la estrategia Ciudad Bienestar y es ese trabajo que se realiza con las comunidades. En este caso estuvimos en Anganoy con un trabajo bien bonito y bien interesante que hace parte del reciclaje. Por eso vamos a escuchar lo que han preparado nuestros compañeros que han trabajado con esas personas que hacen parte de esta iniciativa llamada Bioreciclar. Hola, soy Electrón. Soy la conciencia de las personas que botan el plástico, la basura. Soy la creación del grupo Reciclar. Soy el guardián de este planeta. En el nombre que es Bioreciclar, es en protección a la vida con el reciclaje. Y Bioreciclar nace de la necesidad de querer aportar al medio ambiente. O sea, mi profesión como reciclador me vi envuelto en muchas etapas de inconsciencia social. Entonces nace esta iniciativa aquí en el barrio Anganoy, en la comuna 8, de ver del mal manejo de los residuos, de ver que estamos contaminando, estamos destruyendo la tierra nosotros como principales habitantes de este planeta y principales responsables de lo que está sucediendo. Entonces, pues la función como artista es proponer, ¿no? Proponer en el acto de crear y de utilizar los elementos que en el reciclaje se descartan. Entonces, a través de esas amistades que se están haciendo y se están construyendo, como artistas estamos creando elementos para concientizar y educar a la gente y a todas las personas que, ¿no?, que de alguna o de alguna otra manera nos estamos comprometiendo con el medio ambiente. Pienso en esos personajes que me dieron esa vida para darle conciencia a los niños y gracias a ellos me crearon por medio del plástico, el cartón, para dar como ese mensaje. Ese clima mental, cuando uno espiritualiza el objeto, ¿verdad? Entonces, a través de la pedagogía, ¿no?, pues nosotros nos entusiasmamos para acercarnos a la comunidad, ¿no?, a los niños, pues al público que más se pueda, ¿no?, que nos escuche. Ha tenido un gran impacto en la comunidad y esto debido a que la forma como ellos trabajan es un mensaje que nos está dando a todos y cada uno de los habitantes. Hablo exclusivamente de aquí de Anganoy. Nos están enseñando a qué. A veces nosotros discriminamos lo que es el reciclaje y no es así. Se puede convertirlo en un medio de trabajo y están demostrando un arte. Entonces el mensaje es claro, el mensaje es bueno para sobre todo para la juventud, apostarle al cambio, apostarle a la concientización de todos nosotros de que las basuras hay que saberlas utilizar, reutilizar y deben estar en su sitio. Ese es el mensaje que nos han dejado. Anganoy también es cultura. Que no botemos la basura, tengamos esa conciencia, ya que primero son los niños que tienen ese espíritu y por medio de este muñeco, de este electrón, les doy esa conciencia para que sobrevivan por medio espiritual. Prototipos robóticos a base de materiales reciclables para poder salir a las calles, a los semáforos, para poder dictar talleres a los niños, a las personas, a concientizar a la sociedad para alimentar el espíritu por medio del arte y alimentar la vida en la tierra, mejor dicho. No destruir, sino contribuir a ese cambio a través de este tipo de dinámicas, de este tipo de pedagogías, incentivar a la gente a diseñar, a crear, a no botar, a reutilizar, a tratar de lo menos posible que la basura no se vaya al relleno sanitario, porque esa es la intención de Bioreciclar. No las podemos llamar todas basuras porque hay parte de ella, la gran parte, que sirven y eso es una muestra de lo que están demostrando este grupo. Mis elementos son el plástico, cartón, vidrio, aluminio,
y muchos más accesorios como botellas de plástico, tapas. Tengo aquí un Disman que lo botaron y él me da la vida. Yo me encuentro con los objetos, identifico los objetos, por ejemplo, si es chatarra, si es plástico, uno le da como ese sentido, ¿no? Le da un lenguaje, una comunicación. Es que cada objeto tiene un lenguaje, son nuevos universos que a través de, o sea, de esas sentencias, digamos, estéticas, nuestro principal motivo es llegarle, pues sí, a la reflexión, ¿no? A la comunidad, a los niños, de invitar, ¿no? Llegar al máximo, pues, a la sociedad e incentivarlos, de que podemos cambiar, pues, la situación, ¿no? Conscientemente, pues, uno va ahí y recoge, ¿no? Esos elementos. Entonces, uno encuentra esos elementos y vuelve y los carga de sentido. Entonces, con esos elementos uno les puede dar, pues, nuevos matices, uno puede jugar. O sea, esos objetos, esos encuentros son para volverlos emblemas, ¿no? De esa conciencia ecológica, porque es nuestro máximo entender. Y creo que a partir de eso la comunidad ha aceptado eso. Y lo más bonito que nos ha pasado es que se están vinculando personas de la comunidad y artistas, ¿no? Porque lo que nosotros pretendemos es llevar el mensaje más allá de nuestros espacios, ¿no? Y ahí es donde entramos y creamos nuevos espacios donde el compartir se vuelve uno solo. En esa obra, pues lo que rescatamos siempre es el reciclaje, ¿no? Y uno está siempre como interviniendo, como proclamando nuevas propuestas. Esa es una caja, también es un cuento del material, del objeto. Entonces aquí nosotros hacemos ensamblajes, ¿verdad? Aquí con estas lucecitas son los mandalas, ¿no? Esas lucecitas son esas luces de las series navideñas, ¿no? Y uno puede jugar con esos elementos. Dentro de los ensamblajes uno juega y lo simboliza, ¿no? Como esa es la idea de la ciudad, y, por ejemplo, esa textura es con ceniza. Entonces aquí simbolizamos el territorio. Entonces como haciendo esa, o encontrando ese juego, ¿no? Con los elementos. Bueno, el prototipo robótico llamado Electrón nace de la iniciativa y la necesidad de quererle aportar al medio ambiente y de recopilar materiales de todo tipo que encontramos en los depósitos, en las calles. Por ejemplo, esta es una prenda que la utilizaron en el tránsito, la pintamos con pintura de vinilo, rodilleras, vidrio, cosas de los viejos equipos. Luces, tenemos mangueras, tenemos cosas, tubos, plástico, cartón. Entonces nos vimos en la necesidad de esas cosas, darles vida a través de nuestra creatividad, de nuestra necesidad de poderle mostrar a la sociedad una forma visual, de darles impacto a la gente para poder cuidar el medio ambiente, para poderle fortalecer el espíritu de la naturaleza, porque somos parte de la tierra. Hola, soy Electrón. La recomendación de hoy, este día, es: no botemos la basura, el plástico, el cartón. Y otro de los aspectos que debemos abordar en este capítulo de nuestro programa Ciudad Bienestar es ese trabajo que se realiza en distintas temáticas. En este caso vamos a hablar de la salud mental, algo que se ha visto tan afectado a lo largo de este tiempo de pandemia y que ha tomado relevancia en los últimos tiempos. Por eso los invitamos a conocer más acerca de esta temática, que a propósito se ha celebrado la Semana de la Salud Mental. Tejiendo Vida como grupo es fortalecedor, porque estamos conociendo este tipo de herramientas que pudiesen darse en favor de nuestra juventud, de nuestra niñez también. Tejiendo Vida le permite a las personas contemplar otras alternativas para explorar lo que es la vida como tal y salir adelante a través del apoyo que en este equipo brindan.
encontrarnos en unos espacios donde hay iguales, experiencias significativas, es enriquecedor porque libera, porque nos ayuda a construirnos, porque nos ayuda a entender que somos parte de este mundo y somos comunidad y vivimos las mismas experiencias con otros, y desde esa experiencia podemos replantearnos y reconstruirnos. Si dejamos al lado la profesión de la psicología y venimos aquí como sin armas, es un descansar, es dejar mis cargas, mis fatigas, mis temores y poder aquí en conjunto trabajar y tejer eso, la nueva vida. A veces lo que cuenta el otro es algo que nos está pasando y no nos estamos dando cuenta, pensando que esas realidades están tan cercas y que a veces estamos tan ciegos, estamos tan sordos. Definitivamente está azotando, está afectando a nuestra juventud, a nuestra niñez, este tema tan complejo del suicidio. A veces generan vergüenza, a veces generan la misma depresión de pensar que estamos enfermos y de que no hemos podido encontrar de verdad el sentido a la vida. Y escuchar en el otro también es una forma de reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo está intercomunicado, la familia, el entorno social, los grupos a los que se pueda participar y donde se pueda aprender, compartir, dialogar este tipo de temas, ahí estamos aprendiendo. No solo construir nuestro proyecto de vida desde el yo, sino desde un proyecto social que permita definitivamente entrelazarnos y alcanzar metas en conjunto. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Ese apoyo, ese entorno donde también se pueda tejer amistad, diálogo, y que de esta manera los involucrados en todo este tipo de circunstancias tengan esa oportunidad de hablar, de dialogar, compartir, participar de actividades diferentes, apoyándonos para también poder sentir las vivencias del otro. Nos invita a hacer una autorreflexión, a autogestionarnos, y nos invita también a pensar en lo comunitario. Me da algunas herramientas para trabajar con estas personas y ser más empática, ayudarles a encontrar otras alternativas aparte del suicidio. Este es un espacio donde podemos hablar, vincularnos, expresar nuestras emociones, pero que esto también nos sirve como herramientas para poder llevarlas hacia el campo de nuestra profesión, ¿no? Es el tiempo, el accionar, para que todos y cada uno de nosotros hagamos un alto en el camino y nos demos el tiempo para construir una nueva vida. Bueno, yo invito a toda la comunidad a que conozca al equipo Tejiendo Vida, a que descubra y explore las diferentes actividades que ellos realizan. Son encuentros muy vivenciales que nos llevan a reflexionar respecto a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, y que de alguna manera nos lleva a actuar. Nos armemos de vida, de ganas de vivir, pero sobre todo así en ese colectivo de pensar que tejer esos espacios es tejer definitivamente vida. Y los derechos de los niños son una de las temáticas que se abordan desde la Estrategia Ciudad Bienestar y desde nuestra misión es visibilizar ese tipo de derechos. Así que los invitamos a ver la siguiente nota. Buenos días, queridos padres. Bienvenidos a nuestro programa
me reactivo con el cuidado de la niñez. Hoy trataremos un tema muy importante que lo puede comentar con sus vecinos y familiares. Buenos días. ¿Podemos preguntar sin miedo? Claro. Lo primero es contarles que todo tiene que ver con el derecho al buen trato y a los entornos protectores. Contarle que tenemos a nuestros niños en clases virtuales y algunos docentes nos hacen llegar guías en este aislamiento por pandemia. Le cuento que soy cuidadora y les hago lavar bien las manos con más frecuencia. Yo también le cuento, además que mis hijos están al día con sus vacunas. Tienen que tener cuidado con el contacto con personas que tengan gripe o tos. Recuerden, enseñarles a su familia que al estornudar o toser deben cubrir boca y nariz con la parte interna del codo. Yo le recomendaría a mis vecinos algo. Ellos cocinan con leña y a veces con carbón. Que tengan bien abiertas las puertas y ventanas. Recuerde, mi señora y mi señor, fomentar la lactancia materna hasta los 2 años, por supuesto con alimentación complementaria adecuada. Yo me divierto con ellos, con juegos de mi niñez, como retahílas y adivinanzas, y por supuesto, ejercicios físicos. Tengan presente, primero, cuando lleguen a la casa, desinfectar los zapatos. Segundo, quitarse el tapabocas desde los resortes sin tocar la tela. Tercero, dejar la ropa a la entrada o lavarla de inmediato. Cuarto, lavar las manos de forma correcta. Quinto, los juguetes desinfectar. Recuerden que los niños y las niñas aprenden con el ejemplo. El buen trato es vital y ser tolerantes. A veces nos hemos olvidado que fuimos niños. Sí. Señor, involucre a sus chicos en acciones del hogar sin gritar y no imponiendo. Genere retos. Vuelva a repetir. Nos hace falta escuchar a nuestros niños. Antes nos quejábamos de no poder estar más tiempo con ellos. Y hoy, que tenemos la oportunidad, aprovechemos estos momentos. Me reactivo con el cuidado cuando escucho a los niños y a las niñas. Comprendo sus sentimientos y puedo alimentar sus sueños. Y así termina un programa más de la Estrategia Ciudad Bienestar. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Ciudad Bienestar. Ahí ustedes podrán estar informados de los aspectos más importantes en asuntos de salud colectiva. Hasta pronto.